El viernes pasado, en esta sesión, se votó una expresión, una resolución, una misiva, una exhortación al Ejecutivo a que se cumpliera un decreto votado en diciembre del año pasado, el 18 de diciembre, que tiene la intención de que se evite la venta y uso en vía pública de pirotecnia que genera estruendo, pirotecnia sonora. Entendemos por estruendo, de acuerdo con lo que nos dice el diccionario, que estruendo es un ruido fuerte, ensordecedor, un sonido repentino. Eso es el tipo de experiencia que se quiere evitar. Ya se fundamentó en sala, no hubo nadie que lo fundamentara en contra, o sea, todas las bancadas estuvieron de acuerdo. Sin embargo, me dice un usuario, un comerciante, que al preguntar a la oficina correspondiente donde trabajan los inspectores, se le responde que no puede vender absolutamente nada. O sea que si tiene un material que su objeto es generar luces de colores, pero que no genera un sonido ensordecedor, que no genera un estruendo, también se lo prohíben vender. Si hay artefactos que generan poquito más que una chispita, lo que usan los niñitos, habitualmente se los conoce como chasquibún, que no creo que a nadie sobresalte, también se le prohíbe vender. O sea que quisiéramos saber cuál es el jerarca municipal que, sin haber una reglamentación pública de la intendencia, o sea, del intendente, sin haber un comentario en la prensa que pudiera dar respuesta a lo que se planteó acá en la Junta y lo que ha hablado la ciudadanía, porque estas cosas se comentan. Bueno, comentario oficial desde la Intendencia no ha habido ninguno, a pesar de que sabemos que en algún momento son muy activos en cuanto a su presencia en la opinión pública. Ante este silencio absoluto, resulta que el funcionario da esa información, que no se puede vender absolutamente nada. Bueno, se está tergiversando cuál fue el espíritu de esta Junta, se está tergiversando totalmente. Quizá haya un funcionario que se está extralimitando en sus funciones, o quizá la Intendencia está actuando de manera engañosa. Entonces quiero que estas palabras pasen a la Intendencia Municipal para que rápidamente se corrija el error. Lo que esta Junta pretendió fue evitar los fuegos artificiales, los artefactos de estruendo. Y se debe cumplir así, pero no se puede ir más allá. No se le puede prohibir a una persona que vende luces artificiales, ¿sí? un aparato que haga, podrá hacer algún ruidito menor, pero no es un estruendo, no se le puede prohibir la venta, por lo menos amparado en este decreto. Si la Intendencia lo quiere prohibir, que la Intendencia saque una resolución al respecto, ¿verdad? Bueno, nos molestó mucho que la buena intención de esta Junta se resumiera en una acción arbitraria de un funcionario. Por lo tanto, esperemos que esto se corrija. Muchas gracias, señor Presidente.